Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este pleno ordinario de septiembre. Saludamos a la gente que nos sigue a través de 30 Televisión y pasamos ya al orden del día. En primer lugar, ratificamos el cambio de fecha de la celebración de la sesión ordinaria, que en principio se adelanta un día por temas personales, en este caso de la secretaria. Si no hay ningún problema, ratificaríamos la celebración en esta fecha. Pasamos al punto siguiente, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión del 21 de agosto de este año. No sé si tenéis alguna modificación que hacer. Nada. Vale, pues quedaría aprobada el acta del pleno anterior. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 1067-2023 sobre contrataciones, concretamente sobre el contrato de 0 a 3 años recientemente adjudicado, que la sociedad adjudicataria solicita cederlo a otra sociedad. Parece ser que cumple con lo que establece el artículo 108 de la ley foral de la ley de contratos y ahora paso la palabra a la secretaria para que explique un poco la cesión. Sí, si habéis podido ver un poco la documentación, en realidad son las mismas. En realidad son la nueva empresa, lo único que han hecho es cambiar la forma jurídica. Antes era una sociedad irregular y ahora es una sociedad limitada, formada por las mismas personas que han licitado, solo que en la anterior sociedad irregular había, creo que son dos personas que abandonaban la sociedad, es decir, que son las mismas personas las que han licitado, han acreditado que cumplen la solvencia, también tienen que traer el seguro de responsabilidad civil a nombre de la nueva sociedad y por todo lo demás está regulada la posibilidad de cesión del contrato aceptándolo el órgano de contratación, en este caso el pleno del ayuntamiento. Pero no es que sean otras personas, simplemente cambia la forma jurídica por temas internos de ellas, pero en todo lo demás, lo que son las docentes, la directora, las educadoras, son las mismas que han sido adjudicatarias del contrato, solo que ahora han cambiado la forma jurídica. Y más. Eso es. Concretamente, el 66,6% son las mismas antes y ahora. Bueno, pues sin más, se aceptaría esta propuesta y como cumple, será la nueva adjudicataria, o sea, la nueva sociedad la que ejecutará el contrato. Vale, pasamos al punto siguiente, expediente 719, perdón, es que no sé, parece que no se oye el micrófono, sí, a ver, ahí no, sí, vale. Expediente 719-2024, que es la aprobación de tipos impositivos. Vale, lo que procede hoy es aprobar los tipos impositivos para el año 2025, que concretamente... son la contribución territorial, que la horquilla sabemos que desde el mínimo posible a aplicar es el 0,25 hasta el máximo posible, que es el 0,50. El impuesto, el ICIO, impuesto de construcción, instalaciones y obras, el mínimo es el 2% y el máximo es el 5%. El impuesto de incremento del valor de los terrenos, es decir, lo conocido como plusvalía, tiene el mínimo a aplicar por el ayuntamiento es el 8% y el máximo es el 25%. Bueno, pues se plantea la aprobación de la subida de un 2% de los tipos que ya estaban prácticamente en el mínimo y van a seguir estando muy cerca del mínimo. Concretamente, con la aplicación del 2% de subida, quedaría el gravamen de la contribución territorial, recordemos que el mínimo era el 0,25, quedaría en el 0,255. El gravamen del ICIO se queda en el mínimo por el compromiso que se tiene con la ejecución del proyecto de la planta solar, se quedaría por tanto en el mínimo el 2%, y el gravamen del impuesto del incremento del valor de los terrenos, es decir, la plusvalía, se quedaría en el 8,62%. Recordemos que el mínimo es el 8%. Entonces, pues bueno, eso es lo que se pasó por la comisión de Hacienda que se celebró previa a este anterior a este pleno. Y bueno, pues también se informa a los contribuyentes que tienen la posibilidad, en base a la ley foral 2995, de solicitar fraccionamiento de los pagos. Esto es lo que se pasó por comisión, viene con informe favorable de la misma y es lo que se plantea para su aprobación para el año 2025. No sé si tenéis alguna... Sí.
como siempre dices, es cierto que viene con informe favorable, pero con el voto en contra de UPN en la comisión correspondiente. Nosotros siempre, recuerdo esta legislatura y la anterior, llevábamos en campaña la congelación de impuestos. Llevábamos la congelación de impuestos porque entendemos que el Ayuntamiento de Peralta tiene margen suficiente, margen de maniobra, como para congelar actualmente los impuestos. Bien, es cierto que ha habido una congelación en años anteriores, pero creemos que se puede seguir en esa misma senda. Fundamentalmente lo argumentamos porque el Ayuntamiento de Peralta no tiene deuda. Hay unos ingresos importantes supuestamente que van a llegar con el tema de las placas solares, digo supuestamente porque tampoco sabemos la cantidad, aunque bien recordaste la última vez que se estaba negociando y que es bastante probable que qué cantidad de dinero va a ingresar por ello, y por eso entendemos que todo ese tipo de beneficios a la hora de los ingresos pues tienen que repercutir en una menor presión fiscal hacia la ciudadanía, porque entendemos que al final todos lo están pasando mal, a la gente le cuesta el pagar sus impuestos, y más fundamentalmente cuando pagan los impuestos y no ve un efecto en cuanto a los servicios, etcétera. Y me ciño más sobre todo al tema de sanidad, porque siempre se lanza el discurso de que hay que pagar más impuestos para tener mejores servicios, y ahora se recauda, ya hablo a nivel general, a nivel del Gobierno de Navarra, se recauda bastante más dinero que años anteriores, y tenemos, por ejemplo, la sanidad peor que nunca. Entonces, eso, nuestro voto es desfavorable, es en contra. El subir a nadie nos gusta. Soy partidaria, porque yo en este ayuntamiento he vivido momentos, lo dije y lo vuelvo a repetir, de estar por muy debajo y luego tiene que subir muchísimo más que un 2%, y nosotros somos partidarios de preferiblemente ir subiendo poco a poco y que luego no nos den un susto. Por supuesto que no nos gusta a nadie tener que subir las contribuciones ni nada, pero sí, también es cierto que luego sí que nos gustan tener cosas que creo, si no creo que ahí luego lo puede decir la secretaria, esto es para Peralta, no es para arriba, son para poder nuestros, uso nuestro. Entonces yo creo que no estamos yo he puesto el ejemplo de que siempre se vende el discurso de que hay que recaudar para mantener los servicios y no es siempre. Yo creo que aquí sí que los hemos mantenido y los intentamos mejorar, creo yo, no sé. Entonces, pues bueno, ya te digo que no nos gusta. Yo creo que a mí ni a nadie el tener que subir, pero es preferible subir poco a poco que no tener que subir todo de golpe. Yo vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, que creo que es bastante relevante. Y CIO, mínimo posible, porque es que creo que tenemos que saber qué es lo que estamos aprobando y qué es lo que contempla la ley. Hay tres impuestos que hoy estamos aprobando, la parte que nosotros aplicamos. Porque el impuesto en sí está regulado por una ley y no todo lo decidimos nosotros. Pero, vuelvo a insistir, la ley te contempla, por ejemplo, en cuanto al ICIO, impuesto de instalaciones de construcción, instalaciones y obras, ¿vale? Te contempla una horquilla, es decir, te dice, ayuntamiento, tú puedes aplicar entre el 2% y el 5%. ¿Cuánto aplica el Ayuntamiento de Peralta? El 2%, es decir, el mínimo, y así lo va a seguir aplicando. El IBI, impuesto de contribución territorial, el mínimo a aplicar por un ayuntamiento es el 0,250. 0,250. Y el máximo es el 0,500. 0,250, 0,500. ¿Cómo se queda con esta subida del 2% el que se va a aplicar en Peralta? 0,255. Recuerdo que el mínimo es el 0,250. Es decir, leve, pero muy levemente por encima del mínimo posible aplicable que contempla la ley, es decir, 5 milésimas por encima del mínimo. 5 milésimas, digo bien, de punto. Y voy al último, que es el impuesto de plusvalía, que como todos sabemos también está lógicamente regulado por ley y que contempla un mínimo a aplicar del 8% y un máximo del 25%. Insisto, mínimo el 8%. ¿Cómo queda la aplicación en Peralta con la subida del 2%? En el 8,62%, es decir, 6 décimas, poco más de 6 décimas, por encima del mínimo aplicable posible.
Yo puedo entender que se esté en contra de una subida, puedo entender que se digan muchas cosas. Lo que no puedo entender es que se haga un discurso como si estuviéramos aquí, no sé, aprobando precisamente el 25% de plusvalía, que es el máximo, el 5% de ICIO, que es el máximo, o el 0,50 de contribución urbana, que es el máximo. Y estamos aprobando casi el mínimo. Con lo cual, que tiene margen el Ayuntamiento de Peralta, pues claro que tiene margen. Incluso podemos bajar los impuestos. Eso sí, si alguien viene diciendo que congelemos o que bajemos los impuestos, que luego tenga el valor de en presupuestos decir vamos a quitar de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Porque luego nadie quiere quitar en gasto. Luego en presupuestos nadie quiere quitar en gastos. O sea, planteamos todos gastos e inversiones, etcétera, pero nadie viene aquí y dice, mira, no, para... Como ya los impuestos ya se han aprobado, ahora llega el presupuesto. Ahora todos proponemos gastar e invertir. Ya, pero es que para poder proponer gastos e inversiones hay que ingresar. Y lo que estamos planteando es, como digo, una subida, porque para hacer sostenibles los presupuestos, de vez en cuando hay que subir un poco. O sea, no puedes dejar eternamente congelados. Y más, que es que parece que se nos olvida rápido que tenemos una memoria en la que olvidamos que hemos tenido 2 años IPC superiores al 5%. Y este ayuntamiento ha congelado sus impuestos y sus tasas. Y mientras tanto, mientras congelaba impuestos y tasas, los precios de gasolina, de luz, de gas, de todo, subía en torno al 5% y al 6%. Es decir, en 2 años ha subido los precios un 11% y aquí se han congelado. Es decir, hombre, no es que de repente nos inventemos que hay que subir un 2%, en absoluto. No. Lo que estamos diciendo es, ojo, que venimos de donde venimos, de una subida de precios importante de todo, de todos los consumibles, salarios, etcétera. Hombre, y aquí hemos estado reteniendo y no tenemos deuda y así queremos seguir sin tener deuda, pero no pasa nada por puntualmente tener que acceder a un crédito que se devuelva rápidamente. Y con respecto al argumento de la planta solar, ¿qué más quisiéramos que poder contar con esos ingresos? Pero a día de hoy no podemos contar. Y en el presupuesto del año que viene no va a aparecer ni un euro de la planta solar. Porque hasta que aquí no esté firmado y garantizado que se empiezan las obras de la planta solar, no se va a recoger ni un céntimo. Con lo cual, ¿esperamos que entre el proyecto de planta solar? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Porque tienen margen. Porque tienen margen, porque la autorización de construcción, ya lo dije en su momento, es de 3 años. Y para construir y poner en marcha, pues con 2 años o menos es suficiente. Con lo cual, tienen margen para empezar y puede ser que incluso en el año 2025 no empiecen. Pues es que no podemos contemplar en presupuesto esos ingresos. Con lo cual, a día de hoy, yo responsablemente tengo que contar con los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Peralta. ¿Cuáles son? Para empezar, estos 3 tipos impositivos. O sea, es que, y ya lo explicamos en la comisión, que una señal de fortaleza de un ayuntamiento, de un presupuesto, es contar con lo que realmente tenemos. Y que no tengamos deuda es una señal de fortaleza importante, una señal de fortaleza económica y de estabilidad. Pero bueno, pero eso no quita para que tengamos que ser constantes en lo que es mantener el equilibrio presupuestario, y para ello tenemos que contar con lo que tenemos, que es los tipos impositivos y las tasas en parte, ¿eh? Que no hay que olvidar que Gobierno de Navarra, en 8 años ha aumentado las transferencias corrientes en un 50%. Eso quiere decir que todos los años, desde que gobernaba, en este caso, UPN, que ingresábamos 1,5 millones, el ayuntamiento ahora, el año que viene, pasará a ingresar 2.450.000 euros aproximadamente. Depende del IPC que se aplique. Es decir, que ha habido una mejora económica importante que no hay que obviar y que eso también nos permite, de vez en cuando, poder congelar impuestos. Entonces, dicho esto, pues bueno, es lo que se plantea y es lo que vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Queda aprobado por mayoría. Pasamos al... Sí. El siguiente punto del orden del día. Dentro de la documentación que teníais, tenías una enmienda
que era sobre el dictamen. El punto es el de modificación de crédito honorario y relación, ¿no? El punto 6. No, restantes en las tasas. Ay, perdón, me he saltado, perdón. Sí. Tranquila, que ya sé yo lo que saltase puntos. me salto todos los plenos. Bueno, el siguiente punto es el expediente 720-2024, que es la aprobación de tasas y precios públicos, que con carácter general lo que se plantea es una subida del 2% de todas las tasas, menos en el caso de las tarifas de las instalaciones deportivas, que es el IPC de junio, y el caso de las tierras comunales, que es el IPC, que salga de 2023. Bien, eso es lo que se plantea con carácter general y bueno, sin más, ¿eh? Esto nosotros ya lo trasladamos en la Comisión de Hacienda y nos reiteramos. Lo que hay obligatoriedad que está por pliego de condiciones, estamos a favor. Lo que es con, y luego lo que es con carácter general del 2%, aplicamos el mismo criterio que en el punto anterior. Ya lo dije también en la Comisión de Hacienda, por lo mismo. Pues no me parecería justo el subir unas partes y otras no. Entonces, también votamos a favor. Con el mismo criterio con el anterior, también nosotros nos mantenemos en mantener un poco la sostenibilidad y el equilibrio presupuestario, y toca, de vez en cuando, pues toca tener que subir y actualizar precios, porque insisto, que no perdamos de vista la inflación que ha habido estos años y que sigue habiendo todavía, más moderada, pero que sigue habiendo, y que eso ha supuesto un aumento de coste importante. Por mucho que estamos haciendo esfuerzos en eficiencia energética, en autoconsumo, en cuestiones de este tipo. Bien. Seguimos. Sí. Ah, bueno. Pasamos a votar. No, sin más, para que quede aclarado respecto al acuerdo global, que el acuerdo no es unánime, o sea, queda claro un poco que no se... Vale. Una vez debatida la propuesta, pasamos a votar. Sí. Que creo que, bueno, más o menos está claro. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Quedan aprobadas por... Ah, bueno, perdón, y no he explicado que van en el mismo sentido la aprobación de las tasas de la Escuela de Música, que viene después, bueno, ya luego... Sí, que es lo mismo, sí. Tenía que haber venido en el mismo punto porque se trató en el mismo punto en la comisión, pero bueno, como lo han metido en otro punto aparte, lo tratamos después. Bueno, quedarían aprobadas las tasas pues para el año 2025 con la subida del 2%. Pasamos al punto siguiente, María, que era el que querías plantear. Sí, no, simplemente era la enmienda que está incluida dentro del orden del día, no dentro de lo que es el acuerdo que os remitieron desde la comisión, sino en el propio, en la propia documentación del orden del día ya veis la enmienda, ¿no? Y hay un marcado en rojo, la enmienda, la introducías tú, Juan Carlos, es por leer la modificación. Este asunto viene ya de una comisión de cuentas, yo creo que fue en el mes de julio, si no me equivoco, en el cual hubo alguna matización al informe de intervención, y entonces se modificó la propuesta de acuerdo. Pero no sé por qué cuando se incluyó de cara a votarlo en el Pleno, de cara a incluirlo en el orden del día, metieron el anterior documento. Entonces era introducir las modificaciones que vienen en rojo y ya este sería el texto definitivo que se incluye vía enmienda por parte de la Alcaldía. Pero ya lo tenéis ahí, es el mismo, que está dentro de lo que es el expediente. Sí. Que se denomina enmienda, yo creo. Yo fíjate que os lo iba a preguntar porque... Parecía un poco... Básicamente, como es un tema bastante técnico, no hay que volver loco a nadie. Es decir, una modificación presupuestaria que en su fase expositiva, en su fase de alegaciones, tuvo la alegación de un vecino de Peralta, que nosotros entendíamos que no... que decía básicamente que no podíamos aprobar esas partidas porque no le podíamos hacer esos encargos a la arquitecta municipal. Se argumentó que sí que se podían hacer, que era legal y que estaban correctos, y eso es lo que se ha contestado en la alegación. Es decir, por no volverlo con nadie, porque es básicamente lo que estamos aprobando. Entonces, lo que estamos aprobando es la respuesta a esa alegación, en la que lo que venimos a decir es que
que no tiene razón y que se deniega la alegación y por lo tanto se aprueba definitivamente la modificación presupuestaria. Pasamos al punto siguiente, que es el el expediente 5/2019 la Escuela de Música, modificación de la ordenanza. Bueno, a ver, esto tiene que ver con las tasas. Entonces, de hecho, viene del debate de la aplicación de las tasas para este curso 24-25. Vale, nosotros hemos detectado en la Escuela de Música un desequilibrio importante en ciertos instrumentos que tienen que ver con el viento. Bien, con ánimo de corregir pues este desequilibrio, lo que se ha planteado para este curso 2024-25 es una limitación de ciertos instrumentos que sí que están ya, entendemos que saturados, y a todos aquellos alumnos que entran por primera vez en la Escuela de Música, una vez se ha acabado el cupo de ciertos instrumentos, se les ofrecen otros por los que no pagarían matrícula en el primer año de curso. Entonces, perdón, el 50% de descuento el primer año de curso. Bien, esto se debatió, se acordó en el patronato. Y, lógicamente, para poder aplicar esto hay que modificar la ordenanza en este sentido. Entonces, lo que se plantea para este curso 2024-25 es que para diferentes especialidades que tienen que ver básicamente con el viento, a todos aquellos alumnos que se matriculen por primera vez se les hace un descuento del 50%. Insisto, a todos aquellos alumnos que se matriculen por primera vez. Y para el resto, en línea con lo que hemos ya aprobado para el resto de tasas, se aprueba la subida de las tasas del 2%. Esto es lo que consiste el punto de la Escuela de Música. Entonces, bueno, le doy la palabra. Sí, aquí nosotros lo que sí nos hemos percatado de una errata que hay, en el sentido de que en el informe de la Comisión de Hacienda pone que se aprobó por unanimidad, y lo que sí nosotros lo destacamos y lo apuntamos es que estábamos a favor del descuento del 50% en los alumnos que van a cursar instrumentos de viento el primer curso, y también en la equiparación de los empadronados y no empadronados, más que nada porque es un trámite legal que estamos obligados a cumplir, y por coherencia y con el anterior punto y el posicionamiento nuestro, pues votábamos en contra de la subida del 2%. Bien, se corrige ese error de redacción, sí que es cierto que se habla así. Lo que sí, ahora te doy la palabra. Lo que sí, con respecto a los empadronados y no empadronados, ya hablamos en su momento con el tema de las instalaciones deportivas, es una obligación ya legal, con lo cual ya en todas aquellas tasas que haya distinción de empadronados y no empadronados, ya se va a quedar igual. Y sí que tengo que matizar una cuestión también, a José María, el interventor, le surgían dudas y me lo preguntó varias veces, pero que hay que dejar claro que nosotros, cuando aprobamos las tasas, las aprobamos para el año siguiente o para el curso siguiente. Es decir, es que no estamos aprobando una tasa para 5 años, porque no para de preguntarme a ver si esto del primer año es para el primer año, para el segundo, para el tercero. A ver, José Mari, le dije que estamos aprobando las tasas para el curso siguiente, con lo cual el compromiso del ayuntamiento es aprobar para un curso. El año siguiente, si volvemos a plantear esa reducción, entonces ya nos dirás que igual ponemos en equilibrio ponemos en riesgo el equilibrio de las cuentas, etcétera. Pero que quede claro que lo que aprobamos, aunque sea una modificación de la ordenanza, que las tasas, cuando las aprobamos para el curso siguiente únicamente. Perdona, adelante, Pili. No, nada, simplemente iba a decir que sí que estábamos de acuerdo, porque esto lo tratamos y estuvimos muchísimo rato en el Patronato de Música haciéndolo. Entonces, el Partido Socialista, desde luego, que lo va a aprobar por eso, porque veíamos que era una manera de que pudiese entrar todo lo que queríamos. Como que bien has dicho, que es para un año, que el año que viene, si hace falta, se modificará. Sin más. Es que yo no estaba en ese patronato y esto lo ha llevado a intervención. Entonces, que quede claro, o sea, vosotros lo aprobáis ahora en la ordenanza, si no tiene una vigencia temporal, en principio es indefinida, a no ser que el año que viene acordéis modificar el acuerdo.
para que quede claro cómo es la cosa. O sea, de momento, si no se cambia, sigue así. Exactamente. Sí, pero la tasa, si no le pones una vigencia temporal para esa, la anualidad, es indefinida. Pues como todas las ordenanzas, ¿no, María? No, las ordenanzas, mientras no las modifiques, a no ser que tengan una disposición transitoria de entrada y finalización de en vigor... Claro, pues siguen aplicándose en el tiempo porque tienen duración indefinida, exactamente. Eso es. Lo cual no quiere decir que si el año que viene decidís modificarlo, se modifica con el plazo suficiente para que entre en vigor para el curso siguiente, tiene que estar aprobado para el 31 de diciembre y a poder ser publicado en el BON, y entonces se modificaría. Sin más, es por matizarlo, porque yo no estaba en esa reunión. Yo creo que teníamos todos claros, menos José María. A ver, modifiquemos ordenanza o no modifiquemos ordenanza. Insisto, hemos aprobado para el curso 24-25. Y si para el curso 25-26 volvemos a plantear lo mismo, no se modificará la ordenanza. Si planteamos otra serie de queremos fomentar otra serie de instrumentos porque vemos que sigue habiendo déficit en esos instrumentos, pues se modificará la ordenanza en el sentido de lo que planteamos. Pero que a lo que voy, tanto en esta modificación de la ordenanza como en la subida del 2%, lo planteamos para este año. Quiero decir... que ya veremos qué pasa el año que viene, que es que yo no puedo saber qué vamos a hacer el año que viene. Pero que él ha insistido muchas veces a ver para cuántos años era esto y no lo sabemos, la verdad. Es que esto hay que ver cómo evoluciona la gente que entra en diferentes disciplinas de instrumentos. Pues está claro, si lo dejáramos así la ordenanza, es evidente que se quedaría así y que hay que modificarla. Eso está claro, pero ya veremos cómo y en función de las necesidades que tengamos en el momento de término. Entonces... hay que votar las tasas y la modificación de la ordenanza de la Escuela de Música. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay abstenciones, queda aprobado por mayoría. Se da cuenta de los decretos de alcaldía realizados entre el 12 de agosto y el 18 de septiembre y se da cuenta del acta de la Junta de Gobierno local en fecha del 15 de julio de este año. Bien, pues aquí terminaría el orden del día y pasamos a ruegos y preguntas. Bien, ¿algún ruego o pregunta? No, de por nuestra parte no. Vale, pues queda aquí, finaliza la sesión, se levanta la sesión. Gracias por la asistencia y por el trabajo realizado.